Bienvenidos a la Semana Santa en Castilla y León Televisión. Amanece Viernes Santo en la capital leonesa, aquí en la ciudad de León, que va a ser testigo un año más de la procesión de los pasos, el cortejo penitencial que cada año, desde su constitución allá por los albores del siglo XVII, en 1611, organiza la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno, que tiene en este punto urbano, desde el que nos encontramos en la Plaza Mayor de la ciudad de León, uno de sus momentos álgidos, el momento pues posiblemente más icónico, representativo, no solo de la propia procesión, sino también de la Semana Santa Leonesa. Es el encuentro que se produce entre la Madre Dolorosa, entre la Virgen, entre la Madre de Jesús y San Juan, en presencia también del propio Jesús Nazareno, ya en su camino al Calvario. Lo vamos a vivir, lo vamos a contar en directo, algo que ocurría, algo que comenzaba hace ya algunas horas, porque la procesión tiene un amplio, un extenso ritual que da su comienzo a la medianoche, en la noche del jueves al Viernes Santo, con la llamada a los hermanos a acudir al cortejo procesional, una ronda de la cofradía con esquila, clarín, tambor y la ronca, potente voz del hermano que dice aquello de levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora. Y nos acompaña para contarles y relatarles este extraordinario espectáculo en el que confluye fe, tradición, arte y cultura, alguien que conoce muy bien los entresijos de la procesión y del propio acto por dos capítulos. El primero es por su profesión como historiador del arte, profesor de historia del arte de la Universidad de León, asesor científico del Museo Diocesano y de la Semana Santa, y además hermano de esta cofradía y bracero del primero de los pasos de la oración en el huerto, el profesor César García Álvarez, al que ya damos la bienvenida a esta retransmisión de la procesión aquí en Castilla y León Televisión. Buenos días, José María, y buenos días a todos los espectadores. Es un auténtico placer y un honor, excepcional además para mí, puesto que siempre formo parte de la procesión, como bien acabas de decir, como bracero del primero de los pasos, de la oración del huerto. Pero bueno, para mí, pues como digo, es un privilegio poder estar retransmitiendo esta excepcional procesión para todos los espectadores de la 7 y de la 8, de Castilla y León y de Televisión de León, el que es el acontecimiento, desde luego, central de la Semana Santa leonesa. Una procesión de especial relevancia, riqueza histórica, tradición, patrimonio, y que también atesora, como iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos, una inmensa riqueza desde el punto de vista ritual y simbólico. Vamos a presenciar el momento en el que se produce el último toque de la ronda que precede al inicio, a la salida de la procesión en la capilla de Santa Aronia. Vamos a recuperar ese momento.
sale. Plaza Mayor de León, el público que progresivamente, lentamente se va incorporando a este recinto casi teatral en el que se va a producir ese asombroso espectáculo, ese acontecimiento procesional extraordinario, único en el mundo, comentábamos César y yo hace unos instantes, que es el encuentro. Se irán incorporando los pasos, 13 pasos conforman el cortejo, 3 intervienen directamente en el encuentro, el paso de la Dolorosa que se encuentra con San Juan en un instante, en un acto que es presidido por el paso del Nazareno, y los otros 10 conjuntos escultóricos irán ocupando la parte lateral que tienen ustedes en pantalla. Un acto, César, sobre el que no existe mucha documentación que explique su origen, cómo surgió, desde cuándo se celebra y cuáles han sido los distintos avatares que ha sufrido a lo largo de la historia. Efectivamente, este tipo de encuentros, evidentemente los encuentros entre diferentes imágenes procesionales no son exclusivos ni de esta procesión ni de la Semana Santa leonesa, sino que forman parte de esa tendencia que después del Concilio de Trento, que fue sobre todo para poder contrarrestar la iconoclastia y la negación de las imágenes por parte del protestantismo, fue llenando las calles, las plazas de esta especie de teatro operístico sacro, que en realidad es una procesión, una auténtica
manifestación además de obra de arte total, como luego también podremos ir viendo. Y esos encuentros, sobre todo entre la Virgen, San Juan, pero que en realidad se desarrollan a partir del auténtico encuentro que es en la Vía Dolorosa, el de Jesús con la cruz a cuestas, de acuerdo con la tradición iconográfica, y su madre, dentro, como digo, de esa Vía Dolorosa, con el acompañamiento excepcional que también podremos luego analizar de la figura de San Juan. Pues con toda seguridad se hubo de desarrollar en esta cofradía a lo largo del siglo XVII, como sí tenemos en otros lugares documentados ese tipo de encuentros entre imágenes y entre pasos. Pero la estructura, en realidad, también hasta donde podemos documentar, bastante más reciente de lo que pueda parecer, del encuentro de la procesión de los pasos, que acabó por cobrar forma a finales del siglo XX y sobre todo a comienzos del propio siglo XXI, curiosamente responde de un modo sumamente fiel al espíritu diagramático característico de la sensibilidad tardo contrarreformista y también barroca, puesto que la propia Plaza Mayor, una de las plazas, por cierto, de mayor interés histórico de toda España, que a pesar de su modestia material, sin embargo, encierra un enorme interés, puesto que también lo podremos luego ir comentando, pero la Plaza Mayor, entre otras muchas cosas, funcionó y sirvió como una especie de contrapeso al poder que la plaza de regla, como plaza dominada, tanto material como simbólicamente, por el poder eclesiástico, ofrecía para poder, por parte del poder civil, festejos de diferente naturaleza. Entre ellos, pues, corridas de toros, por ejemplo, y todo tipo de espectáculos y procesiones que se contemplaban por parte de las autoridades desde el interior del edificio en el cual estamos ahora mismo nosotros retransmitiendo. El generalmente llamado, mal llamado, Ayuntamiento Viejo o Consistorio Viejo, que en realidad nunca lo fue. Sí, es viejo, pero no es consistorio. Sí, no es consistorio. En realidad habría que llamarlo Mirador, puesto que es un edificio prácticamente plano, pura fachada. De hecho, es prácticamente como una especie de escenario teatral sin profundidad, pero realizado en piedra, que tenía como función poder contemplar y ser contemplado. Es la pura representación del juego de miradas característico de la estética de lo que llamamos barroco. Y ese nunca, bueno, de hecho también nosotros en León solemos llamar consistorio o ayuntamiento a lo que es el edificio administrativo, que está en Ordoño, cuando el auténtico ayuntamiento está en la actual plaza que llamamos de los leoneses de Las Palomas, en la plaza de San Marcelo, que es el edificio que su planta pues, alzado corresponde a Juan del Rivero al siglo XVI, un ejemplo de clasicismo arquitectónico extraordinario. Pues bien, este mirador desde el cual nos encontramos, que en realidad es una arquitectura de pura apariencia, de pura manifestación, es en realidad la esencia de, que permite acoger a la representación de un acto como el encuentro, que como digo tiene una disposición de carácter diagramático, es decir, acorde con el arte de la memoria, con la espiritualidad ignaciana, jesuítica, y porque supone una especie de composición de lugar en el cual los pasos se van disponiendo, como en un diagrama, para poder crear en aquel que la contemple, como son todos estos espectadores y también los espectadores de televisión, una animación icónica de un valor emotivo y perceptivo tan intenso que concentra la clave de lo que es la estética del barroco y la estética de procesional en su sentido original. A través de la percepción, provocar una intensa emoción que provoque también un estado de carácter intelectual y todo ello sirva como punto de partida para poder despertar una sensación, un estado espiritual que sirva como preámbulo y como camino hacia un estado de conversión espiritual. Y es precisamente esa estructura y esa composición la que distinguen y la que confieren un carácter excepcional, casi singular, a este encuentro que en la mañana del Viernes Santo acoge la ciudad de León por la participación de 13 conjuntos escultóricos pujados en su totalidad. Estamos hablando posiblemente de 1.500 braceros, sin tener en cuenta que existe una extensa nómina de suplentes en cada paso, especialmente los más emblemáticos, singularmente los tres que protagonizan el encuentro, la Madre, la Virgen Dolorosa, el San Juan y la efigie titular, el paso titular de nuestro Padre Jesús Nazareno, que en el Viernes Santo procesiona acompañado por el cirineo,
a diferencia de lo que ocurre en la procesión de la Pasión, en la que también participa este paso en representación a su cofradía. En este acto, como decíamos, de ignoto origen, aunque algún documento, el conocido como libro de encargo del año 1826, ya hace referencia a la organización del encuentro y además establece también una relación fraternal con la hermana cofradía de Angustia y Soledad, porque es la cofradía la que pide también ayuda a su cofradía hermana para la organización de este acto, de este encuentro que se viene desarrollando desde entonces, que ha sufrido algunas vicisitudes y variaciones durante algunos años. Se trasladó a la Plaza de Regla como consecuencia de las obras que se realizaron en esta Plaza Mayor, como consecuencia de la instalación del parking subterráneo. E incluso el año pasado, en el año 2022, el encuentro vio modificada su estructura, su secuencia y su fisonomía habitual por otro formato en el que los pasos iban transitando por la Plaza Mayor y se producía el encuentro. Este año 2023, como consecuencia de la decisión que mediante votación realizaron los hermanos de la cofradía en Junta General Extraordinaria, el encuentro recupera la estructura, el orden y el desarrollo que hemos conocido pues en las últimas décadas. Y tenemos ya en imagen la cabecera de la procesión, que va siempre precedida por la ronda. Ronda que comenzó a la medianoche, a las 12 en punto, frente al auténtico consistorio, el que se encuentra en la Plaza de San Marcelo y que con posterioridad recorre toda la ciudad para en última instancia dirigirse al domicilio del abad del año, quien ejerce la máxima autoridad en la corporación penitencial, y posteriormente incorporarse al cortejo para encabezarlo a modo de heraldos, de pregoneros, en el anuncio de lo que a continuación sucede. La cruz de guía que preceptivamente marca el camino tras la cual va toda la cofradía, los 13 pasos, los más de 4.500 hermanos que nutren las filas de la más popular y populosa cofradía penitencial leonesa, la segunda en el orden cronológico de fundaciones, año 1611, en el desaparecido convento de Santo Domingo, igual que la cofradía de las Angustias, y un convento en el que se desarrollaron los años iniciales y que también, obviamente, pues supuso que la cofradía, como consecuencia de la desaparición del propio convento, de la desamortización y también de la invasión francesa, napoleónica, pues sufrirán numerosos percances. Y no sea muy extensa la documentación que se conserva sobre el origen y los primeros años de vida de la cofradía. Exactamente. La verdad es que, bueno, afortunadamente se encontró hace no tanto tiempo, en realidad, la regla fundacional de la propia cofradía de 1611, que supone el acta oficial de fundación o de existencia, lo cual no quiere decir que tanto esta cofradía como la anterior de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad no hubiera tenido algún tipo de actividad o de existencia antes de su formalización oficial. Pues
supuesto que hay que recordar que todas estas cofradías surgen al albur del Concilio de Trento, como antes comentábamos, y particularmente la de Jesús, que en un primer momento además no se llamaba Dulce Nombre de Jesús Nazareno, sino simplemente Compañía de Jesús o Cofradía de Jesús, aparece con diversos nombres en la documentación, está también muy íntimamente unida, como muestra, por ejemplo, la propia configuración de su emblema, a toda esa espiritualidad de carácter jesuítico que también sirvió como brazo defensor fundamental de aquella espiritualidad de carácter tridentino. Pero desde luego lo que sí tenemos que considerar, a falta de que aparezca en algún momento algún otro tipo de documento, es esa fecha de 1611 como la fundacional de la cofradía que hoy llamamos del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y como probablemente también punto de partida de sus actos procesionales, que en aquellos primeros años debieron ser en muchos aspectos evidentemente muy distintos a lo que hoy en día contemplamos, tanto por el número de hermanos como lógicamente por el encargo progresivo de los primeros pasos procesionales, que de un modo acorde y sincrónico con el resto de España desde muy finales del siglo XVI, sobre todo a comienzos del siglo XVII, se fueron encargando siempre, en la medida de lo posible, de las posibilidades económicas de cada cofradía a los mejores escultores del momento y que iban conformando, en la medida también de las diferentes posibilidades de cada cofradía, un panorama, una plasmación lo más completa posible, tanto de los diferentes elementos del Vía Crucis como también de los diferentes misterios del Rosario, hasta configurar una especie de teatro pasional en la calle, que también, luego lo podremos comentar, es un teatro sacro de los cinco sentidos, una especie de ópera o de casi mejor incluso de oratorio sin texto, pero que satisface y estimula y satura incluso, porque esa es una de sus voluntades, tanto la vista como el oído, el olfato a través del incienso, el sentido también del tacto finalmente, como aquel que condensa la emoción táctil que tiene que traducirse en una sacudida emocional, puesto que esta sensibilidad tardorrenacentista y barroca tiene como finalidad esencial sacudir el cuerpo y sacudir el alma. La cruz con sudario, el crismón, otro de los elementos que se sitúa en la cabecera de los cortejos, ya la mirada impaciente de muchos espectadores que han ido llenando las gradas y los asientos que se disponen durante los días previos y que forman ese escenario teatral al que hacía referencia César, en el cual habrán de confluir los 13 pasos que forman la procesión de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con sus miles de hermanos y con todos los elementos y enseres que forman parte de la propia procesión. Vemos también en imagen el guión o estandarte con el anagrama de Jesús, hombre salvador, sobre el pecho también de los hermanos, el anagrama, el símbolo distintivo, y la primera de las bandas que acompaña a la procesión en este cortejo, en esta estación de penitencia que parte con los primeros destellos del alba de la capilla de Santa Anonia, que tiene su primer punto, digamos, de referencia, de trascendencia en esta Plaza Mayor, para posteriormente continuar hasta el interior de la colegiata de San Isidoro, donde se produce el encuentro, tras el cual los cofrades descansan, reponen fuerzas durante algunos instantes y reanudan la procesión para regresar a la que es su sede, su casa, en el punto de partida de la capilla de Santa Anonia. Y la agrupación musical de la hermandad, de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, con el blanco y el morado de sus capas, una formación muy peculiar, muy característica, porque incorpora un elemento que no es muy habitual en la estructura de las formaciones de música cofrade, como son las gaitas.
y la imagen del primero de los pasos que forman parte del cortejo procesional de este Viernes Santo, la oración en el huerto, obra de Víctor de los Ríos de 1952, pujado por 84 braceros. Fue el 12 de enero de 1952 cuando se formaliza el encargo entre la cofradía y el escultor tan ampliamente representado en la colección patrimonial de la cofradía y del conjunto de la Semana Santa Leonesa, muy presente porque durante la década de los 50, 60, realizó una extensísima producción escultórica para la Semana Santa Leonesa, y además es un paso que conoce bien nuestro comentarista de hoy porque es bracero del mismo. Pues sí, está resultando desde el punto de vista emocional incluso muy intenso contemplar el paso que he llevado pues en los últimos 32 años ininterrumpidamente en Punta de Vara, en la segunda de las varas, del que, pues claro, yo qué voy a decir, para mí es uno de los pasos más significativos de toda la cofradía. Como bien decías, la obra de Víctor de los Ríos, para mí uno de los mejores escultores figurativos españoles de todo el siglo XX, todavía muy poco valorada, confiere a este paso una entidad verdaderamente extraordinaria. Hay que recordar que en los primeros 10 años desde que fue recibido por la cofradía, la disposición original del paso era diferente, puesto que las figuras del ángel y de Cristo estaban más agrupadas, siguiendo quizá un poco más de cerca ese modelo extraordinario de Francisco Salcillo para Murcia. Pero finalmente no sé muy bien a quién obedecería la voluntad, quizá a lo mejor al propio escultor o a los debates que suele haber dentro de las cofradías acerca de la disposición de las figuras, pero el caso es que, al igual que en la imagen de la Santa Cena que ayer desfilaba por las calles leonesas, se procedió a cambiar la configuración del paso de tal manera que al final acabó teniendo una extraordinaria resonancia visual, puesto que la parte elevada del ángel desde el olivo que extiende el cáliz hacia la mano extendida de Cristo acaba incluso evocando, por ejemplo, el esquema miguelangelesco de la creación del hombre, y ofrece al mismo tiempo una imagen, una estructura extraordinariamente ligera y sin embargo también extraordinariamente tensa, porque Víctor de los Ríos, que fue un maestro técnico y también expresivo, como digo, de la escultura española de sus décadas, de figurativa, logró condensar dentro de la figura del Cristo todo el anhelante dolor, la espera, la tensión de uno de los momentos iniciales de la pasión, y concentró también en el ángel una figura de una extraordinaria elegancia, ligereza y gracilidad. De tal manera que toda la profundidad emotiva, teológica y simbólica de ese momento queda, a mi juicio, extraordinariamente representada en una composición que para mí se cuenta entre las mejores de su tipología procesional de toda España. Y tenemos ya esta perspectiva, esta visión aérea desde la Plaza Mayor de León, de los primeros pasos que se van incorporando al acto del encuentro. Esta agonía en Getsemaní de Víctor de los Ríos, ese Cristo orante con una mirada profunda, cansada, suplicante al Padre, y ese ángel confortador que le observa, y con la rodilla izquierda clavada en el suelo mientras estira el brazo hacia el olivo, y en señal de entrega de lo que habrá de venir a continuación, un paso que efectivamente tiene un gran carisma en el conjunto de la cofradía, el primero de los 13 pasos que procesionan, y una de las mejores muestras del arte de la gubia de Víctor de los Ríos, que dejó en León muestras extraordinarias de su saber hacer artístico, con piezas en algunos casos absolutamente monumentales, como a la que hacía referencia César, el paso de la Sagrada Cena, con sus 13 figuras, una carroza impresionante que recorre las principales avenidas de la ciudad en la tarde del Jueves Santo. Y siempre, siempre sorprende, ya en los últimos años es habitual que Castilla y León Televisión incorpore imágenes aéreas, pero son siempre
absolutamente contundentes desde el punto de vista del impacto visual. Vemos como la plaza prácticamente está llena, no llena a rebosar, que es otra fotografía que tenemos en la retina, la colocación de graderíos, de sillas, es una fórmula muy reciente en el tiempo. Hasta hace algunos años el acceso era libre al conjunto de la plaza y lo que nos encontrábamos era, bueno, pues un auténtico marasmo, una multitud absolutamente inabarcable desde el punto de vista visual, una plaza desbordada completamente de público. Ahora se produce de una forma más ordenada, seguramente pues mucho más segura, que permite que la procesión discurra por la plaza de una forma más solemne, si se quiere, de una forma en todo caso más correcta, más adecuada. El paso de la oración en el huerto va, como ven, siguiendo ese trazo del perímetro de la propia plaza, y va colocándose justo a la entrada para que los otros 10 pasos que formarían ese arco en torno al cual se produce, frente al cual se produce el encuentro entre la Virgen y el San Juan. También es interesante recordar que, curiosamente, la Plaza Mayor, que es un espacio civil, se ha convertido en el auténtico núcleo, en el ónfalos de la procesión, pero en realidad la procesión de los pasos transcurre por lo que se conoce como la Ruta de los Cuatro Conventos. Tiene que pasar necesariamente por 4 espacios conventuales y también el itinerario pasa por algunos de los principales templos de toda la geografía leonesa, de tal manera que pasa muy cerca, no delante, pero de la Iglesia del Mercado, tan íntimamente unida a las dos cofradías, puesto que en realidad es también su sede sacra. Pasará al lado de la Iglesia de San Martín, que se encuentra adosado el ábside prácticamente aquí, incrustado en el mirador en el cual estamos. Pasa por delante de la catedral, pasa por delante de los conventos, bueno, del convento de las Clarisas, que se encuentra en el Cardenal Landázuri, en la actual Cardenal Landázuri, la antigua calle de la Canónica Vieja. Acaba pasando por delante de San Isidoro, pasaba por delante de los desaparecidos conventos de la calle del Cid, acaba pasando también, en realidad, por delante de la capilla del Cristo de la Victoria, que está tan íntimamente unida a la cofradía, puesto que se supone por la tradición que fue el lugar en el cual estaba la residencia en la cual vivían San Marcelo, su mujer Santa Anonia y sus 12 hijos. Acaba pasando, y tiene que pasar también necesariamente, por el convento desaparecido de Santo Domingo, razón por la cual se llega hasta esa plaza, y finalmente en boca a través de la calle de la Rúa. Estos años no, porque se encuentra cerrada al paso de las procesiones por obras, pero pasa por delante de las concepcionistas para finalmente volver a embocar el camino hasta Santa Anonia. De tal manera que ese es un itinerario que podemos calificar plenamente de sacro, de sagrado. Pero curiosamente es ese espacio civil el que se ha acabado por convertir en el marco para el acto más importante y espectacular de la propia procesión. El prendimiento, obra de Ángel Estrada Escanciano, del año 1964, pujado por 96 braceros. Thank you.
que acompaña a la imagen del prendimiento. También podríamos llamarla el beso de Judas, porque el misterio refleja ese momento en el que Jesús, con aspecto sereno, Judas y Pedro, enjuto de carnes y semblante desolado, que dirige su mirada y señala a la cohorte, dispuesto a impedir el prendimiento del Mesías. Sí, una obra de otro extraordinario escultor, no tan pródigo en obras como Víctor de los Ríos, pero la obra de Ángel Estrada, representada no solamente por este prendimiento, sino por la segunda palabra de las siete palabras, un conjunto extraordinario, o por el maravilloso también Cristo del Perdón, que procesionó en la tarde del Martes Santo, es de una calidad tanto formal y técnica como expresiva, pues verdaderamente muy elevada y quizá todavía poco valorada como debería, yo creo que ser, dentro del conjunto de la Semana Santa leonesa. Además, en un momento del prendimiento, que convierte a Judas, al traidor que en la cultura occidental posteriormente se ha convertido prácticamente en el paradigma de todo lo peor, representado generalmente en la tradición con rasgos físicos un poquito deformes, simiescos, también como pelirrojo, que eran los rasgos tradicionales del judío, pero que en realidad, como luego han reflexionado pues diferentes teólogos, fue la propia tradición la que desencadena la pasión y por tanto también una especie de acto necesario de la propia pasión, muerte y por tanto resurrección y por tanto redención del género humano. Con lo cual es un momento sumamente significativo que el escultor supo transmitir de una manera que yo creo que es sumamente sutil y acertada, con unos diálogos de miradas un poco casi perdidas entre los personajes que muestran un momento de una extraordinaria tensión. Puesto que si la oración del huerto muestra el momento de mayor humanidad, incluso de flaqueza de la naturaleza humana de Jesús, porque es el momento en el que afirma, bueno, si es posible, pase de mí este cáliz, pero inmediatamente la aparición del ángel simboliza la aceptación definitiva de la pasión, con el prendimiento también esa faceta humana, específicamente humana de Jesús, pues hubo de verse sumamente sacudida por lo que quizá él entendió, lógicamente, que era una tradición necesaria para ese plan divino, de acuerdo con la concepción teológica, pero que desde el punto de vista humano pues no dejaba de ser el arquetipo de todas las tradiciones. Y de la imaginería moderna a la imaginería de los grandes maestros, la flagelación, obra de Gaspar Becerra, siglo XVI, pujado por 90 braceros, la talla cuya factura se sitúa entre 1558 y 1562, que representa la tipología de un Cristo de gran piedad abrazado a una columna, estando coronada por un gallo, símbolo de las negaciones de Pedro, que es la talla más antigua, indudablemente una de las de mayor calidad de cuantas posee la cofradía. Pues sí, una talla atribuida a Gaspar Becerra, no tiene referendo documental y la atribución se basa en el enorme parecido que posee con las tallas atribuidas al propio Gaspar Becerra dentro del extraordinario retablo de la Catedral de Astorga. El problema que nos encontramos con eso es que en el retablo colaboraron un conjunto de magníficos escultores y tampoco estamos del todo seguros de quién realizó cada una de las tallas. Desde luego, quien realizó parte de las tallas y representaciones de Cristo en aquel retablo hubo de realizar este magnífico Cristo romanista, que sigue en parte la huella profunda de las representaciones de Cristo de Miguel Ángel, más del Cristo resucitado, lógicamente, que de aquellos Cristos pasionales que Miguel Ángel no esculpió, pero que pertenece por derecho propio a lo más granado e importante de todo el patrimonio escultórico, no solo de la cofradía, sino de toda la Semana Santa leonesa, puesto que es una talla que posee un valor tanto artístico como histórico verdaderamente extraordinario. Y enriquecido después, permíteme, sí, por un conjunto de sayones que imitan la factura de aquellos sayones que acompañaban a los grupos procesionales, que representaban al pueblo, a los villanos y a la contraposición entre la majestuosidad bella, casi neoplatónica, idealizada siempre de Cristo, fue que contrasta con la fealdad grotesca de esos sayones, que como digo son de factura mucho más moderna, pero que evocan aquel espíritu de contraste característico de esa sensibilidad tan teatralizada de posterior al Concilio de Trento.
dos sayones y un romano, que efectivamente se incorporaron en el año 1944. Y otro elemento que destaca poderosísimamente en el conjunto es el trono, la canastilla, obra del taller de los hermanos Caballero de Sevilla, ejecutado en el año 2011, consta de una canastilla de curvas y de contracurvas y cuatro faroles en las esquinas, en las que se ubican ocho escenas encargadas al escultor Mariano Sánchez del Pino con distintos motivos pasionales. Sí, un trono de gran calidad que se enmarca dentro de esta tendencia de las últimas décadas de ir transformando los antiguos tronos característicos de la Semana Santa Leonesa, sumamente sencillos por lo general, que simplemente servían para destacar las figuras y que se han ido convirtiendo en obras de arte que requieren una especie de atención propia en sí misma. Todos estos tronos, cada uno de ellos, ha seguido, como sabemos muy bien, de polémicas, de discusiones acerca de la recepción o asimilación de modelos estéticos foráneos, hasta que finalmente la mayor parte de ellos luego quedan asimilados y al final se acaban convirtiendo en elementos casi más tradicionales que parecen haber pertenecido de toda la vida, expresión muy leonesa también, a la propia estética procesional. Pero yo creo que no ha habido incorporación de una imagen o de un trono que no haya estado acompañada de vivas polémicas. Eso es algo también característico de la vida de la Semana Santa, no solo leonesa, pero aquí lo conocemos bien, a veces con particular intensidad. No hay obviamente un paradigma estético, el patrimonio de la cofradía es extraordinariamente diverso, se ha ido acuñando a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia, y la estética que disfrutamos en este momento y en los últimos años, pues posiblemente arranca a mediados del pasado siglo XX. La mayor parte de los tronos, la estructura, los enseres procesionales son de aquella época, y vemos tronos de muy diversa estructura, factura, estética, y que corresponden, bueno, pues a una gran multiplicidad de artistas, de creadores, de artesanos, imagineros, que también participan en la producción de los tronos, pero también pues ebanistas, plateros, orfebres, curtidores de cuero, bordadores. En general son muchas las profesiones, muchas de ellas absolutamente artesanales, que confluyen para hacer posible pues todo este amplísimo ajuar y patrimonio que las cofradías ponen en la calle, en las estaciones de penitencia. Exactamente, y aprovecho para estas imágenes que veíamos espectaculares del dron, en las cuales se apreciaba ese contraste entre la vecina, que iba un poquito lejana, Plaza de Regla, la Plaza Mayor y la que se llamó Calle Nueva, que se abrió, entre otras cosas, para poder facilitar el trasvase personas desde aquel centro de poder eclesiástico y también festivo. La Plaza de Regla fue un escenario de todo tipo de actividades lúdicas pagadas en su momento por el propio clero, por la iglesia, y como antes comentábamos, la Plaza Mayor en realidad es un espacio de carácter civil que me muestra también la permanente contraposición y tensa armonía que ha habido entre ambos poderes en la propia ciudad de León. No en vano, por ejemplo, hay que recordar que dos de las fiestas más particulares y señeras de toda la ciudad, las Cantaderas y las Cabezadas, en realidad están exhibiendo también la tensión y el compromiso renovado permanentemente entre el propio poder eclesiástico y el poder civil. De tal manera que las dos consisten en una especie de disputa dialéctica, a la cual también somos tan acostumbrados los parlamentaristas leoneses, vamos a llamarlo así, no vamos a meternos en otras polémicas, pero que muestran precisamente ese acto de tensión, de lucha, de cabezonería también, de testarudes, de cazurrismo, como alguno llamaría, pero de reconciliación entre ambas dimensiones de poder. Y eso queda y deja sus huellas en la propia geografía urbana leonesa, y es un aspecto creo que tan desconocido como interesante y enriquecedor. Cientos de espectadores, de papones de acera, en este caso de papones de plaza, que, bueno, pues departen, comentan detalles, comentan, bueno, pues aspectos de los muchos que se suceden ante sus ojos, porque son muchos los impactos visuales, bueno, sensoriales en general, porque no solo es
lo que se ve, sino lo que se percibe a través de todos los sentidos. La procesión genera fragancias, los sonidos de las bandas es un conjunto sensorial de extraordinaria intensidad que todos los años tiene sus particularidades, a pesar de que la secuencia se ejecuta de una forma absolutamente protocolaria, en el que cada año se repiten sistemáticamente las mismas acciones momento tras momento de la procesión, pues en cada año vamos a encontrar pues un matiz. El abrazo emotivo de dos braceros, un punto de especial dificultad por las angostidades de las calles para los propios braceros, una banda que tiene un momento especialmente vibrante y brillante. Es decir, hay momentos que son absolutamente irrepetibles. La esencia de todo ritual es la repetición cíclica. El ritual del tiempo festivo pues abole la productividad del tiempo profano, y en esos momentos queda suspendido, yo creo, que el tiempo cronológico tal como lo entendemos, para establecer también un puente directo con la anterior celebración de ese ritual. Es decir, yo, por ejemplo, como bracero, cualquiera como papón o como espectador, papón de cera, percibirá y sabrá y recordará que en realidad la percepción, por ejemplo, de este paso de la coronación evoca todos los pasos anteriores de ese paso por ese punto. De tal manera que eso es algo característico del festival sacro barroco, que característicamente también intenta abolir los contrarios entre temporalidad y eternidad, entre sensación y espíritu, y que al final acaba produciendo pues ese espectáculo extraordinario que aspira a negar los sentidos para sumergir a la percepción, a la mente, al alma, al espíritu en un estado alterado, gozoso y también no extenso o no exento, por así decirlo, de un cierto sufrimiento liberador que luego podremos comentar. La coronación de espinas, obra del imaginero Higinio Vázquez, del año 1977, pujado por 96 braceros, un misterio formado por cinco figuras: un soldado que vemos hierático en pie, otro con un gesto desgarrado que se dispone a coronar de espinas la cabeza de Jesús, las otras dos figuras que observan la escena tienen actitudes claramente burlescas que acentúan el momento absolutamente descarnado en el que Jesús es expuesto al escrutinio público de una forma absolutamente cruel, absolutamente infame, y es el inicio de el calvario que Jesús sufre hasta su muerte en la cruz. Escuchamos la banda de música de las siete palabras. En el cual Higinio Vázquez, yo creo que de modo muy acertado y que plenamente pues ya no despierta ningún tipo de tensión ni de polémica, es capaz de recordar y sintetizar acertadamente toda esa tradición tardorrenacentista y barroca que comentábamos. La tensión de cada uno de los cuerpos que a través de la gesticulación del rostro y de las manos expresa y produce también en el espectador un afecto. Esta palabra, afecto, a pesar de que está en imágenes del siglo XX,
pero es esencial para toda esa estética e ideología barroca fundamental que aspiraba tanto en música como en teatro, en poesía o en las diferentes artes plásticas o visuales a lo que se dice permanentemente en la época mover los afectos. Los afectos son el equivalente, aunque no es idéntico en el vocabulario de la época, a las emociones modernas, pero con una diferencia muy importante. La psicología del siglo XVI y XVII, sobre todo, pensaba que nuestra alma, nuestra mente, estaba permanentemente afectada por emociones y que una emoción o un afecto duraba hasta que era desplazada por otra contraria. De tal manera que el efecto de la contemplación de una imagen como esta, por ejemplo, que sigue muy fielmente aquella estética barroca, tiene como finalidad despertar todo tipo de emociones contradictorias. La aversión, por ejemplo, al feo sayón grotesco que está martirizando a Jesucristo. El mínimo atisbo de conversión que se aparece en uno de los rostros de los soldados romanos. Y sobre todo, la asunción del dolor y la pasividad sagrada del propio Cristo. Y tenemos en imagen al Ecce Homo, talla anónima del año 1905, pujado por 94 braceros. El conjunto, el misterio, muestra a Pilato en el preparatorio presentando al pueblo a su rey, coronado de espinas, con manto de loco, maniatado y con una vara burlesca a modo de cetro. Sí, uno de estos pasos que tradicionalmente han sido siempre despreciados o canonificados respectivamente como imágenes de serie, puesto que se realizaban, es verdad que de modo seriado, a partir de moldes en los talleres de arte cristiano de Olot y en algunos otros catalanes, pero que creo que evidentemente, aunque no tenga el valor histórico o probablemente artístico, como es lógico, de otras tallas de la cofradía, sin embargo, con el paso del tiempo, buena parte de sus valores y de su expresividad, de los modelos, sobre todo originales, creo que tienen que ser pues un poco valorados y reivindicados, puesto que pertenecen también a una parte muy interesante que combina la estética cristiana en unos momentos, recordémoslo, a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX, de extraordinaria resistencia de ese tipo de estética por la inmensa cantidad de ataques que recibió, que es muy poco conocido, pero hay que tener en cuenta que es la época del decadentismo, también de buena parte de las corrientes, vamos a llamarles ateístas, del anticlericalismo, de la oposición a la propia celebración de procesiones, del ataque por parte de muchos círculos artísticos a la propia creación de este tipo de imágenes. Y creo que con el paso del tiempo, pues imágenes que en parte se consideran anónimas, en ocasiones, como en el caso de la Verónica, pues se puede encontrar el nombre del escultor que dio lugar al modelo, forman ya también parte del propio paisaje indiscutible de la propia cofradía. Y también, si me lo permites, una mención al excelente trono que Melchor Gutiérrez San Martín realizó para este paso y que supuso una auténtica y, a mi juicio, en este caso concreto, sobre todo afortunada, transformación de aquella estética por medio de un dominio del cuero repujado, de la expresividad cromática y también de una variedad iconográfica que, sin embargo, y sobre todo, como digo, en este caso concreto, no empequeñece, sino que realza la percepción de las figuras de este momento trascendental en el cual el poder civil del momento, el poder romano, muestra precisamente al Cristo ya casi como una especie de varón de dolores que muestra el resultado de los primeros sufrimientos de la pasión, particularmente de la flagelación y de la coronación, y que está expuesto al pueblo precisamente como una especie de hombre prototípico sufriente. Se ha discutido muchísimo acerca de la naturaleza de declaración de ese Ecce Homo, he aquí al hombre. Incluso se ha supuesto que puede ser una interpolación posterior, que tenía una intención quizá paródica, pero luego que se ha ido convirtiendo precisamente, ha ido convirtiendo a Cristo en el modelo esencial de humanidad sufriente. Y ya tenemos en imagen al paso titular de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, que avanza con paso firme, escoltado por la Guardia Civil, por la benemérita institución uniformada de gran gala de caballería, el paso que concentra todas las miradas, todas las atenciones, muchas piadosas oraciones, anhelos, deseos, peticiones, muestras de afecto, de fe, una imagen
absolutamente arraigada con el sentir, con el pálpito cofrade de la ciudad, talla que se venera en la capilla de Santa Anonia y la imagen indudablemente más icónica, más universal de la Semana Santa leonesa, también con una autoría difícil de dilucidar, aunque nuestro comentarista ha formulado una atribución, indudablemente con su sustento científico, pero también sin evidencia documental. Sí, pero bueno, Eduardo Álvarez y yo hace ya más de 11 años publicamos en la revista de arte el resultado de muchísimos años de investigación y de análisis de la imagen, de la que hay que recordar que solo conservamos la cabeza a ciencia cierta de la disposición original, que las manos pueden ser una reconstrucción, una copia de aquellas manos originales, pero tanto la indiscutible y elevadísima calidad de la talla como el hecho de que coincide de un modo prácticamente mimético, tanto en forma, estructura y en calidad, con la imagen coetánea del Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, que por cierto tampoco está documentada, con el Cristo coronado de espinas, que también se ve en la misma iglesia de Veracruz, que tampoco está documentada y nadie discute que sea Gregorio Fernández, y también con el propio Ecceomo, que se encontró en el Museo Diocesano de Valladolid y que fue atribuido por Jesús Urrea a Gregorio Fernández, atribución que tampoco está documentada y que sin embargo es evidente, muestra de un modo yo creo que innegable el proceder de Gregorio Fernández en los años que van de 1615 a 1620 y que muestran yo creo que la que es una de las obras maestras de ese momento de Gregorio Fernández, que luego podremos analizar con un poquito quizá más de detalle, y que es desde luego el rostro mejor tallado, más expresivo, más profundo, humano y divino al mismo tiempo de toda la Semana Santa leonesa. Se avecina, se acerca rápidamente el momento más esperado, pero vamos a hacer aquí un pequeño alto, unos consejos y enseguida nos disponemos a vivir en toda su intensidad el encuentro de la procesión de los pasos aquí desde León y en Castilla y León Televisión. El encuentro de la procesión de los pasos de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno desde la ciudad de León en su Plaza Mayor en esta edición 2023, que supone el total regreso a la normalidad pospandémica. El año 2022, el año precedente, se recuperaron las procesiones tras dos años de interrupción con algunas ciertas restricciones, y ya en este año 2023 todo vuelve a su normalidad, vuelve a su plenitud, vuelve a su esplendor total, y este encuentro recupera también su estructura y su fisonomía tradicional. Los pasos que se van incorporando, se van disponiendo, ahí recuperamos la imagen del paso titular del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, la efigie de nuestro padre Jesús Nazareno, de Gregorio Fernández. Es el paso, como decíamos, la imagen más emblemática de la Semana Santa leonesa, desde luego sin perjuicio de las particulares y personales devociones que cada uno tiene en su paso, en su cofradía, pero es la imagen más representativa de la Semana Santa leonesa sin ningún género de dudas. Sí, sobre eso no hay ninguna duda. Es la imagen más señera, más importante, más expresiva, más conmovedora. A cualquiera que le contemple su paso y su mirada ligeramente perdida hacia lo alto, asumiendo todo el dolor del peso de la cruz y de la pasión, según la teología católica, como es lógico, cargando con el peso de los pecados de todos los hombres sobre sus hombros, quien sea capaz de contemplar esa perfección técnica que atesora hasta en el más pequeño de los cabellos, de la barba partida, de la boca semiabierta con los dientes de marfil, de los ojos de cristal, de las gotas policromadas perfectamente dispuestas que van manando del dolor que produce la corona de espinas, quien no se conmueva ante esta mirada que lo estamos viendo en primer plano y no aprecie su profundísima humanidad, pues realmente carece de sensibilidad. Hay que destacar la intervención que sobre la imagen hizo
Víctor de los Ríos, siempre Víctor de los Ríos, la Semana Santa leonesa, en el año 1944, retallando la melena. Me temo que eso es una especie de leyenda urbana que se dio transmitiendo, pero cuando estudiamos Eduardo y yo la imagen, vimos que Víctor de los Ríos no intervino en absoluto en la imagen, no retalló nada. Sí, no. Talló las manos. Las manos no sabemos. Las manos es muy... No, tampoco parece que fueran de Víctor de los Ríos. Sobre las manos sí que se puede debatir, porque el último análisis espectrográfico de Viñarro parecía indicar que podrían ser una copia, pero del siglo XVIII. Todo lo que rodea la intervención de Víctor de los Ríos en la talla del Nazareno es una leyenda urbana, porque por ejemplo se decía que había retallado el pelo porque desfilaba con peluca, pero el caso es que hay fotos de 1928 y de aquella época en la que se muestra perfectamente la presencia de todo ese pelo perfectamente tallado. Incluso un detalle como la oreja, que los historiadores del arte, si digo que es una pista moreliana, sabrán perfectamente a qué obedece, sabrán también que es una oreja idéntica a las que el propio Fernández talló en aquellas tallas de 1615 a 1620. El Cristo toda la columna que antes comentábamos de Valladolid, el Cristo coronado de espinas y el propio Exeomo, que es probablemente la talla de todas ellas más perfecta. Bueno, todo es, como digo... Corregimos creencias ampliamente consolidadas, sí, y extendidas, incluso por la propia cofradía, es lo que tiene pues tener un experto de la talla de César García Álvarez acompañándonos en esta narración. Sí que es verdad que Víctor de los Ríos talla la imagen de Simón de Cirene, que acompaña al nazareno en esta procesión de los pasos, y que aporta también indudablemente una gran fuerza expresiva al conjunto. Y talló un cuerpo para que se vieran además bien los pies. Pero lo que no hizo fue intervenir sobre la propia imagen, que por cierto, por los testimonios que tenemos del propio Víctor de los Ríos, consideraba que la talla era de Gregorio Fernández. El paso que procesiona desde el año 2000 en el antiguo trono de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla, un trono magnífico de estilo barroco, realizado en el año 1948 por Manuel Guerra, y dorado por Manuel Calvo Camacho. Los candelabros son obra de Manuel Guzmán Bejarano del año 1972. Una impresionante canastilla dorada, profusamente ornamentada, también con un impresionante exorno floral, que es otro de los elementos característicos de la cofradía.
repaso titular de la cofradía que hace su entrada en la Plaza Mayor de la ciudad de León, acompañado por los sones, mecido por los sones de la agrupación musical de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, los braceros, con paso lento pero firme, parsimonioso, solemne, hacen su triunfal, digámoslo así, entrada en este improvisado teatro sacro en el que se producirá esa conmovedora secuencia, escena del encuentro que el nazareno presidirá entre la Virgen Dolorosa, la Madre de Jesús, y el Hijo predilecto, el amado discípulo Juan. Un paso que, por cierto, entre sus momentos destacados de su historia, participó en el Via Crucis que se organizó con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid el 19 de agosto del año 2011, y que estuvo presidido por su santidad el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, que tuvo la oportunidad de contemplar, seguro que con gran asombro y con gran piedad, esta talla, esta efigie de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es hegemónica en el devocionario popular de la ciudad y protagonista en esta mañana de Viernes Santo en la procesión de los pasos. Estamos prácticamente en el ecuador del cortejo. Todavía restan algunos minutos para que el resto de los pasos de misterio y el paso de palio que cierra el cortejo, la Madre Dolorosa, ocupe cada uno el puesto que le es asignado en la Plaza Mayor para que se produzca ese momento, ese instante conocido como el encuentro. Una tradición que es recurrente en muchas Semanas Santas. Muy cerca de la capital leonesa, en Astorga, tenemos esa celebérrima carrera del San Juanín, que se produce también en la procesión de la mañana del Viernes Santo, pero que en León, por la monumentalidad de la propia procesión, por el elevadísimo número de pasos, 13, o como decían los braceros de la exaltación, 12 más 1, por aquello de que siempre hay algún supersticioso que prefiere evitar esa cábala, y naturalmente, bueno, pues por la propia enjundia y relevancia de la cofradía, de la calidad de su patrimonio, del elevadísimo número de hermanos participantes. No son solo los braceros, los suplentes, los hermanos de fila, los monaguillos, hablamos también de las bandas, de las escoltas, de la gran multiplicidad de actores que forman parte de este complejo entramado que supone la procesión de los pasos en la calle. Sí, una sofisticada máquina estética cuyos engranajes se van preparando en un trabajo lento y callado a lo largo de todo el año, puesto que tanto la labor del grupo de montaje, la vigilancia del estado de las tallas hasta su más pequeño tamaño, la organización de todos los diferentes aspectos. Este año, por ejemplo, se introducen bastantes novedades en la disposición más apretada de los pasos en la plaza para poder dejar corredores de seguridad más acordes con las medidas exigidas por las autoridades, por la policía. Y de todo ello, pues como muy bien comentabas anteriormente, con esa combinación de repetición y novedad, muchas veces inadvertida, que es la que va otorgando a cada procesión un pequeño sello distintivo. No hay más que comparar, por ejemplo, las imágenes espectaculares y populosas de este encuentro de 2023 con las imágenes que tenemos simplemente de la procesión de los pasos hace un siglo o un poco más, en las cuales la mayor parte de los pasos cabían en una sola foto en su paso por
la antigua calle del Cid, de los conventos, para darnos cuenta hasta qué punto, aunque se produzcan en ocasiones pequeñas novedades, todo aquello que nos parecía firmemente establecido y que podía venir en apariencia de la noche de los tiempos, en realidad es bastante reciente. Por ejemplo, el número de braceros espectacular que hoy en día aporta cada uno de los pasos, entre 90 y 100. De esta procesión, hace un siglo, pues prácticamente entre 4, 8, como mucho 12, llevaban todos los pasos. La presencia de las bandas de música era inexistente, o quizá la presencia de alguna banda militar, pero era prácticamente, como digo, testimonial. Esta especie de superproducciones casi wagnerianas, cinematográficas, que en el fondo consiste, pues, la aportación de ese espíritu de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, y que también han despertado por los recelos, como es lógico, de buena parte de los que estaban solamente acostumbrados a aquella piedad concentrada, silenciosa y extraordinariamente austera, pues todo ello, sin embargo, nos parece ahora una estampa ya de toda la vida. Dentro de 20 o 40 años, las novedades, que también han sido introducidas con algunas resistencias, luego lo comentaremos, pues que también a los miembros de las generaciones que ahora se van incorporando al cultivo y a la creación y la participación en la propia Semana Santa, también les parecerá algo que está ahí prácticamente desde la propia noche de los tiempos. Indudablemente resulta casi inimaginable una procesión tan absolutamente austera y rudimentaria como la que, pues, posiblemente vivieron los cofrades en el siglo XVII, ¿no? Estamos acostumbrados efectivamente a una procesión apabullante desde todos los puntos de vista, que hacen que este acto sea no solo un acontecimiento desde el punto de vista personal para quienes participan en él, desde el punto de vista indudablemente religioso, pero también desde el punto de vista cultural y turístico, es un auténtico fenómeno. Cada vez, pues, indudablemente son más las personas que acuden, que visitan la ciudad de León en estos días de pasión, estos 10 días de pasión, para conocer las peculiaridades, para acercarse a las tradiciones, a los ritos, al ceremonial, a todo ese abigarrado mundo que compone la Semana Santa leonesa, la leonesa o de cualquier otro lugar. Afortunadamente, en Castilla y León podemos disfrutar de grandes Semanas Santas, también otras de interés turístico internacional, como es la Semana Santa de León, que aporta en toda su capacidad de asombro al visitante, al turista, un extraordinario repertorio de patrimonio, de costumbres y también, indudablemente, el capital humano que hace posible que los cortejos salgan a la calle, porque sin el esfuerzo de todos estos hombres de aspecto aguerrido, pero corazón rendido a la devoción, y que portan sobre sus hombros las tallas, los pasos, que tienen que hacer frente a un recorrido sinuoso, no exento de dificultades, de momentos de gran dureza física y también emocional. Y la perspectiva aérea nos ofrece ahora la entrada del paso de la Verónica, de Francisco de Pablo, talla del año 1926, pujado por 90 braceros. Sí, una talla, la de la Verónica, también tradicionalmente, pues, menos valorada por ser o corresponderse en teoría con ese que conocía como imágenes de serie. Ahora sabemos que fue realizada por Francisco de Pablo en 1926 en pasta de madera, lo cual, pues, también, pues, evidentemente, pues, le otorga quizá, pues, una dignidad material un poquito menor, pero desde luego es una talla que cuenta con sus parientes en diferentes lugares de España muy sumamente similares, pero que es una talla también de, yo creo que, de gran expresividad, de gran mérito técnico,
y que además, pues realzada por en ese momento polémico, pero yo creo que hoy en día también ha asumido trono, también de Melchor Gutiérrez San Martín, expresa uno de los momentos simbólicos que aparece recogido por la literatura apócrifa, del momento en el cual la Verónica, pues apiadada por el sufrimiento de Cristo, coloca un paño en el cual queda milagrosamente impresa su faz. A la posición asignada en la Plaza Mayor de León, que va adquiriendo una gran multiplicidad de matices, de colores, de esencias, de imágenes que van a componer ese acto del encuentro que se va a producir dentro de tan solo unos minutos con un graderío lleno a rebosar de espectadores locales y foráneos que no quieren perderse este momento de gran espectacularidad, de gran intensidad, de gran viveza, que también vamos a vivir aquí en Castilla y León Televisión, además con un extraordinario despliegue técnico, con un importante número de operativos y de fuentes de imagen, entre ellas la del dron, que ofrece, bueno, pues una visión que en muchos casos es absolutamente inédita, porque pues no hemos visto la procesión desde el cielo, desde donde sí que la ven ciertamente, bueno, pues todos aquellos que a lo largo de la historia formaron parte de este cortejo, que partieron hacia la casa del Padre y que hoy son testigos desde las alturas más excelsas y celestiales de la ejecución inalterable de la tradición. Bueno, lo de inalterable con sus matices, porque lo que no pudieron momentos de desastres bélicos, momentos de carestía económica, pues lo pudo la pandemia provocada, la pandemia del COVID-19, que sí interrumpió durante 2 años de forma absolutamente excepcional y muy dramática, especialmente por la pérdida de vidas humanas, esta procesión de los pasos, que ahora sí, en el año 2023, regresa
a su normalidad para disfrute de todos los leoneses y leonesas, de todos los turistas, de todos los visitantes y de todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Además, parafraseando a Heráclito, el filósofo presocrático, si no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, tampoco podemos ver o recrear exactamente dos veces la misma procesión, porque esas pequeñas variaciones, a veces involuntarias, infinitesimales, que se van produciendo, pues provocan que verdaderamente la esencia de lo que es la procesión, de los pasos, su núcleo más esencial, pues con toda seguridad nos haya visto alterado desde aquellos primeros pasos de la procesión a comienzos del siglo XVII. Pero luego, como antes también comentábamos, se van añadiendo todo tipo de pequeñas novedades que al final, con el paso del tiempo, acaban convirtiéndose también prácticamente en la propia esencia de la tradición. Todas las ciudades de Castilla y León, todos los pueblos de esta comunidad autónoma viven en esta jornada de Viernes Santo momentos de gran intensidad de encuentro entre fe, tradición y cultura, al igual que ocurrirá esta tarde-noche con la preceptiva solemne y con carácter oficial procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo. El momento del día álgido culminante del momento de pasión que encontrará obviamente su plenitud cuando se cierre el círculo de la resurrección del Señor en el domingo de resurrección, que marcará también, bueno, pues el tránsito hacia una nueva Semana Santa y en los días que nos separan del próximo Domingo de Ramos. Una semana, que en realidad en León son 10 días, que transcurren como que fueran 10 minutos, César, porque sí, lo comentábamos antes de entrar en pantalla, estábamos en un contexto similar el Viernes de Dolores, ofreciendo también la retransmisión de la procesión de la Dolorosa, y ya estamos en Viernes Santo. Sí, porque en realidad este tiempo festivo, tiempo ritual, tiempo ajeno al tiempo profano de la producción, del negocio, que es la negación del ocio, todo este tiempo transcurre, como bien vieron desde Henri Bergson hasta Mircea Eliade y todos los filósofos que se han ocupado del tiempo. El tiempo no es mecánico como los relojes, el tiempo tiene una duración radicalmente distinta en función de la intensidad con la que se vive. Y de la misma manera que un instante de debajo, por ejemplo, de un paso, nos puede parecer largo o eterno, sin embargo, toda la Semana Santa acaba pasando en un suspiro para todos aquellos que la amamos y la disfrutamos, y acaba luego el Domingo de Resurrección por la tarde produciéndonos eso que Motorines llama también, y que es ese andancio de Papón en su diccionario, esa especie de extrañeza de si realmente todo lo que hemos vivido a lo largo de todas estas impresiones ha sido realidad o ha sido simplemente un sueño, algo parecido a lo que este dron, a lo que se podría llamar a vista de pájaro, o a mí, a que a veces me gusta denominar más casi a vista de ángel, que estuviera asistiendo a la formación de este diagrama en el mnemónico tan perfectamente planificado en la Plaza Mayor, nos hace también reflexionar sobre algo típicamente barroco, que es la propia condición de sueño de la vida humana. Hay algo calderoniano también en estos autos sacramentales en la calle, pasionales, en este despliegue tan intenso y al mismo tiempo tan eterno y tan efímero de una procesión que acaba por provocar emociones y estados tan intensos como los que estamos viviendo, nosotros viéndolo aquí desde el mirador, y todos y cada uno de los espectadores a través de la televisión, o los que están justo aquí fuera en la plaza, pues existiendo este diagrama sacro, esta especie de obra de arte total, que es la procesión de los pasos y su encuentro. Hace su entrada el expolio de Francisco X de Tudanca, año 1674, pujado por 84 braceros, un conjunto que inicialmente estaba formado por 5 figuras y que representa el momento en el que Jesús es despojado de sus vestiduras antes de ser clavado a la cruz. El misterio original tan solo se conserva la imagen de Cristo con características que algunos autores también asemejan a la obra de Gregorio Fernández. Bueno, es la obra de Francisco Díaz de Tudanca,
uno de aquellos seguidores de la estética que el genial escultor gallego, afincado luego en Valladolid, sentó. Evidentemente no es una obra que tenga la calidad artística original de Fernández, pero como muchos de esos seguidores que en las décadas centrales, después de que el maestro muriera, pues en la década de los años 40, del siglo XVII, 50, 60 o 70, siguieron con desigual fortuna su tarea, su modelo, pero desde luego es una obra también de gran expresividad que nos hace añorar pues todo ese patrimonio perdido de la cofradía. No sabemos, por ejemplo, en qué momento se aisló la cabeza del nazareno del hipotético cuerpo, o si únicamente se le encargó una cabeza y unas manos para hacer una imagen de vestir, y tampoco sabemos nada prácticamente de las otras cinco figuras que rodeaban a este Cristo del expolio, hoy en día también una imagen ya de un altísimo valor artístico e histórico. De la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno, que da la bienvenida al paso del expolio. Veíamos esa espalda del Señor lacerada, abruptamente golpeada, vilipendiada, de lo que sufrió en los instantes previos a su crucifixión, momento que será representado en los pasos que vendrán a continuación y que se irán incorporando a este diagrama que se ejecuta en torno a la Plaza Mayor de la ciudad de León, que se apresta a vivir el momento del encuentro. Los pasos se van colocando y es el paso de la Dolorosa, que se desvía para encontrarse frente con frente con el amado San Juan. Exactamente. En realidad, en la propia tradición de la Semana Santa española, ese encuentro entre la Virgen y San Juan ha ido desplazando un poco al que, como comentábamos al principio, es el verdadero encuentro, que es el de la Virgen con su Hijo en la Vía Dolorosa. Pero la figura de San Juan como discípulo amado, como aquel a quien el propio Jesús se encarga que posteriormente cuide de la Virgen, y hay que recordar que la Virgen es la madre terrenal de Jesús, pero luego en toda la tradición teológica y simbólica es la imagen de la Iglesia. De tal manera que este tipo de encuentros, es además San Juan quien otorga a la pasión en su relato pues unos caracteres más casi espirituales, místicos, incluso en algunos aspectos esotéricos a la narración de la pasión, todo ello acaba por convertirlo precisamente en un discípulo que en el momento de la pasión se eleva sobre los demás discípulos, el más joven, el discípulo amado, aquel cuyo evangelio además se aparta en tantos rasgos de los sinópticos y que da lugar pues a una
como digo, espiritualidad en la cual, bueno, quizá no podamos entrar en esos matices tan profundos, pero que ha impregnado también la propia tradición post-tridentina y barroca de una espiritualidad al mismo tiempo simbólica, elevada y sin embargo también profundamente carnal, sensorial. El plano aéreo de la Plaza Mayor con los pasos colocándose en el punto en el que contemplan de frente este mirador en el que nosotros nos encontramos y que será testigo pétreo del encuentro entre la Virgen y San Juan. Y veamos la entrada del paso de la Exaltación de la Cruz de José Navarro Arteaga del año 2000, pujado por 102 braceros. Es el último paso incorporado al patrimonio de la cofradía. Hace ya más de 20 años, un paso de gran monumentalidad que muestra al Señor clavado en la cruz en el momento en que la cruz es alzada. Dos sayones tiran de las sogas para izar la cruz, mientras que un tercero mete el hombro para equilibrar el madero de tortura, fijándolo al suelo de forma precisa. Sí, un paso que, conocido desde el primer momento como la Exaltación de la Cruz, de un modo en realidad erróneo, puesto que es la elevación de la cruz. La Exaltación de la Cruz es una festividad que además celebra la cofradía y que tiene una gran relevancia, sí, sí. Pero bueno, probablemente conocido como la Exaltación. En realidad, como digo, es la elevación de la cruz y un paso que yo creo que no ha provocado prácticamente ningún tipo de reticencias en su momento, puesto que el dominio técnico, la composición de las figuras, la dificultad también de realizar ese plano inclinado, la relación entre los sayones, el romano, pues da lugar a uno de los pasos más espectaculares de toda la procesión y que ya forma parte del indiscutido patrimonio de la cofradía. El propio escultor, luego lo veremos, ha enriquecido en tiempos todavía más recientes la procesión con el añadido del paso de la crucifixión, un paso que comentaremos a continuación y que es su segunda aportación a esta procesión de los pasos y al patrimonio de la cofradía del dulce nombre de Jesús. Esta exaltación o elevación de la cruz que procesiona sobre un trono del hermano, del propio hermano de la cofradía, Juan Carlos Camposalas, y del grupo de montadores que con gran sencillez, con elementos arquitectónicos, resuelve de una forma bastante eficiente la estética de la canastilla que porta las imágenes, sobre la que se disponen las imágenes. Un trono no excesivamente grandilocuente, más bien sobrio, pero de gran elegancia estética y de impecable factura técnica. A mi juicio es un trono muy acertado, tanto por la integración de elementos clasicistas como esos frontones triangulares que apoyan sobre el dintel y pares de columnas, como sobre todo también porque este paso necesita un trono que no eclipse ninguno de los detalles o aspectos formales del que es un conjunto de una tensión visual verdaderamente extraordinaria y muy lograda. Hay una gran profusión en los tronos de elementos de carácter simbólico alusivos a la vida de Jesús, a elementos de la pasión, a los apóstoles, a los santos. Son tronos que requieren siempre un estudio, una observación, una contemplación detallada, porque tienen una gran riqueza de detalles con una carga simbólica importante. Sí, veíamos, por ejemplo, brevemente en esos planos lo que popularmente se conoce como atributos de la pasión, que es una denominación correcta, pero que en la jerga iconográfica casi es más profundo, acertado decir las arma Christi, las armas de Cristo, que son aquellas como los clavos, la corona de espinas, el látigo de la flagelación, etcétera, etcétera, que se convirtieron ya desde, sobre todo, el siglo XII-XIII, en aquellas armas que Cristo había utilizado, en parte, por ejemplo, para derrotar en su momento a todos aquellos que negaban la propia historicidad de la pasión o incluso el propio cuerpo de Cristo, como en su momento en el siglo XI-XII los cátaros, y que forman parte de todo ese repertorio iconográfico tan rico e inagotable.
misterio que ocupa la novena posición en la procesión de los pasos. Faltan aún cuatro conjuntos escultóricos, cuatro pasos para conformar estos momentos previos a la celebración del encuentro, en el que los pasos se van disponiendo conforme hacen su entrada a la Plaza Mayor, sorteando, bueno, pues no pocas dificultades, César, porque desde la entrada de la procesión, en la salida de la calle Santa Nolia, el acceso de ese laberíntico escenario urbano de calles que conducen a la Plaza Mayor, los braceros tienen que sortear no pocas dificultades. Sí, pero en mi experiencia como bracero, estoy seguro que algunos otros braceros no estarían de acuerdo conmigo y otros sí, todo eso que parece difícil para el público es más fácil de lo que parece, porque obliga a todos los braceros a mantener una tensión que contribuye a que el paso esté elevado, en alto. Sí, la dificultad de girar, que tanto se comenta, no es tan elevada como parece, como digo. En realidad, todo este primer tramo de la procesión, que como bien decías es laberíntico, al menos para mí es el más gratificante de todos. Quizá por también porque las fuerzas están frescas, la tensión está alta, pero esos giros obligan a mantener esa tensión, la atención, la coordinación con quien se tiene al lado. Son casi más difíciles para el público que para, a veces por romper un aplauso, que para los braceros. Es mucho más difícil mantener esa tensión, por ejemplo, en el, para mí afortunadamente, desaparecido y largo y ancho territorio de Ordoño II, porque todo eso va provocando que se vaya poco a poco hundiendo. Las ligeras desigualdades que se intentan evitar mediante el tallaje de los braceros provocan que el peso se vaya hundiendo y que haya que ir en la segunda parte de la procesión diciendo cada poco 1, 2, 3 arriba para poder mantener toda esa tensión. En realidad, girar es complicado, exige mayor tensión, pero también en el fondo acaba siendo casi una maniobra un poco más sencilla de lo que pueda parecer. Una maniobra que en todo caso requiere de coordinación, requiere de precisión, pero efectivamente los braceros, que yo también lo soy, nos crecemos en esos momentos, ¿no? En esos momentos de dificultad, y posiblemente la puja, que no vamos a decir que es un arte, pero sí, efectivamente es una técnica, sobre todo la técnica estriba en la coordinación con los demás, porque efectivamente es un acto absolutamente coral, colectivo, de esfuerzo conjunto y sincrónico. Los braceros se crecen especialmente en las angostidades de las calles, en la estrechez de las calles más pequeñas, especialmente en el casco antiguo de las ciudades, que suelen ser además momentos como más íntimos, porque precisamente esa estrechez de las callejuelas impide la presencia de muchos espectadores, ¿no? De muchos asistentes, de mucho público, con lo cual pues son prácticamente los braceros quienes viven ese momento con una cierta intimidad. Totalmente de acuerdo. Y son esos momentos de giro, de pasar por la calle corta. Sí, aquí se puede apreciar esa necesaria e íntima, y también es verdad que en ocasiones difícil labor de coordinación. No tenemos ningún contacto visual con los demás braceros, todos miramos en la misma dirección. Vemos que el paso se va abriendo, sí. Los braceros que ocupan las filas interiores acortan su paso y quienes ocupan las filas exteriores lo alargan ligeramente de izquierda para que el paso vaya girando, y tiene un especial protagonismo la trasera del paso, porque es la que tiene que ir componiendo, dando profundidad al giro, aumentando la zancada para que el paso vaya girando lentamente para ir encarando la calle sin el menor incidente. Esto lo que requiere es sobre todo de mucha lentitud. Es un paso muy
muy parsimonioso, que requiere de, pues también de una cierta paciencia, pero es que el paso realmente lo requiere. Y también de una decisiva aportación tanto del Seise, que es quien es como el director de orquesta del paso, y quienes como los braceros mayores o aquellos que en esos momentos no estén empujando, tienen que transmitir visualmente o a veces sonoramente las propias órdenes, porque el paso a veces parece silencioso, pero dentro del paso a veces hay que hablar, precisamente para que no se caiga, para coordinar un poco y que, como se dice en argot, no culebre, y todo ello es el resultado de esa coordinación, pues sí que es verdad que más compleja de lo que parece en ocasiones, pero sobre todo es más fácil lo que parece más difícil, y es más difícil, al menos en mi opinión, lo que parece más fácil. Y tenemos en imagen la crucifixión con sus 96 braceros, conjunto escultórico que sustituyó a una talla anónima de principios del siglo XX, como comentábamos antes, también de Navarro Arteaga. Sí, el paso de la crucifixión, la verdad es que en el estado que tuvo en los últimos años, con una figura que podía tener su discutible valor estético o artístico, pero que estaba acompañada de otras dos que no pegaban, por decirlo coloquialmente, con ella. Y a pesar de que, como es evidente, pues la novísima recepción de este paso también ha ido acompañado pues de todo tipo de debates, enconados, a unos les gusta, a otros no. A mí me parece un excelente paso. Y estoy seguro de que en no mucho tiempo me pasará a formar parte también del indiscutido, indiscutible patrimonio de la cofradía. Y ya vemos el paso de San Juan que se está desviando. Tendrá que seguir un recorrido alternativo, precisamente por la necesidad de alterar su rumbo, de tal forma que se encuentre frente con frente con el paso de la Dolorosa, que mantiene el itinerario del resto de la procesión. Este siempre es un momento muy especial para los braceros del San Juan, porque obviamente viven algo excepcional que no comparten los otros 12 pasos y el resto de los componentes de la cofradía. San Juan, como comentabas antes de que escucháramos la intervención de la agrupación musical de Nuestra Señora de la Cofradía, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, es uno de los más significativos, evidentemente, puesto que su desvío por la calle Juan de Arfe, la Plaza San Martín, constituye el tránsito necesario para poder efectuar lo que es en realidad la esencia del encuentro. Un paso que luego podremos comentar también, obra de Víctor de los Ríos, Premio Nacional de Escultura en su momento, y que con su sobria sencillez constituye otra de las estampas esenciales de esta procesión. El arte del rufador, tocando el tambor, en la agrupación musical de Las Angustias y Soledad, la cofradía de Cana de la Semana Santa Leonesa, el paso de la crucifixión que indica, que señala que queda muy poco para que se produzca el anhelado momento del encuentro. La música, elemento imprescindible de esta procesión, no de todas las procesiones, porque hay procesiones de silencio, que el silencio es la música de esas procesiones, y la ausencia de sonido dota de expresividad mucho más dramática a las procesiones. Pero en este caso, la música de las distintas formaciones, agrupaciones, bandas de cornetas y tambores, bandas de música, dota y proporciona al cortejo de una gran
intensidad, porque la música acentúa el patetismo, el dramatismo de las imágenes, suaviza, sirve de bálsamo al esfuerzo de los braceros, marca el ritmo que siguen todos los cofrades que participan en el cortejo, y de alguna forma compacta y empasta desde el punto de vista sensorial el conjunto. Además, hay que recordar, por un lado, que la simbología tradicional unida al tambor, que lo asemeja a la tierra, el alarido estridente del clarín, que lo asemeja al cielo y a la sangre, eso es así desde casi el origen de esos instrumentos, como atestiguan, por ejemplo, Marius Schneider o Kurt Sachs, han ido convirtiendo estas procesiones actuales en una combinación de una especie de música infinita de una ópera wagneriana, y sin embargo con la estructura de las marchas, que en el fondo derivan de los modelos de las marchas de bandas militares, por un lado, de las grandes marchas en su estructura de 2x4, de las óperas verdianas, y que también crean, pues eso, un fondo sonoro que también, es evidente, estamos, vamos a llamarle, contagiados de nuestra propia sensibilidad inconsciente de época, y le otorgan un aspecto tanto operístico como casi cinematográfico, que en parte, hay quien lo critica acerbamente, pero es en parte la aportación que finales del siglo XX y del siglo XXI ha realizado la siempre cambiante y transformante estructura de los cortejos. Evidentemente, cualquiera que aprecie la Semana Santa, pues tiene que valorar de un modo tan extraordinariamente emotivo y puro como merece la procesión del silencio y todas aquellas en las cuales el paisaje sonoro o la presencia solamente de una esquila, un tambor, un trío de capilla o un canto popular enriquecen ese fondo sonoro, que es también esencial en lo que es, como decíamos antes, este oratorio sacro espectacular, esta ópera muda en las calles llena de sensaciones y afectos espirituales. El Santo Cristo de la Agonía, de la Gubia de Laureano Villanueva Gutiérrez, tallada en el año 1973 en madera de abedul patinada, presenta una imagen de Cristo de un tamaño ligeramente mayor al natural en los instantes previos a su muerte, a entregar el alma al Padre. Es una pieza modernista, muestra a Cristo en una agonía sin grandes adornos alegóricos, que acentúa el rostro del Señor en ese instante previo a su expiración. En realidad es un Cristo mucho más clásico y barroco de lo que parece. Su único rasgo llamativo discordante, que hoy en día está plenamente asimilado, es la ausencia de policromía. El hecho de que la madera está tallada natural y con unos golpes en muchas de sus partes, pues probablemente chocantes, como digo. Pero también es una muestra de la sensibilidad y el cambio de los tiempos, puesto que generó una enorme polémica en su momento, en su incorporación, incluso durante mucho tiempo, y cuando luego se barajó internamente la posibilidad de cambiar, quienes lo criticaban, incluso parte de los braceros, empezaron a oponerse a que se cambiara, el que ya es una señal de equilibrio entre, por así decirlo, tradición y modernidad señera de la propia cofradía. Y vemos el paso de San Juan en la plaza de San Martín, una de las calles y una de las plazas con más sabor tradicional en el popular barrio húmedo de León. El paso en solitario con algunos improvisados espectadores que se encuentran esa imagen del discípulo de Jesús que se dispone a realizar un recorrido alternativo, paralelo, que le conducirá también a la Plaza Mayor, pero en la posición enfrentada a la que habrá de seguir el último de los pasos del cortejo, que es la imagen de la Virgen Dolorosa. Queda muy poquito para que podamos vivir ese momento. La emoción se adensa, entra en los espectadores y en los propios asistentes a la procesión, esa emoción que irrumpe en la piel, donde se
erizan las emociones, se manifiestan a flor de piel y la inquietud se apodera de los corazones y de las mentes ávidas, ansiosas de vivir este momento del encuentro álgido en la procesión de los pasos en esta amanecida de Viernes Santo en la ciudad de León, que estamos viviendo minuto a minuto, instante a instante, desde la tierra a pie de calle y desde el cielo, como decía César, a vista de ángel. Sí, en estas impagables vistas de dron realmente espectaculares y emocionantes, podemos apreciar ese rasgo distintivo del paso que se separa para poderse encontrar por el otro lado, este paso del San Juan, que también permite ver casi como a los papones convertidos en pequeñas hormigas sacras, por así decirlo, y recordar brevemente algo que quizás sea poco conocido. Estas cofradías penitenciales, las más antiguas, las conocidas como las negras, reproducen en su sarga y en su túnica y en su capillo, por un lado, el dolor y el enlutamiento por la muerte de Cristo, pero también hay otro aspecto quizá menos conocido, y es que, aparte de, como se dice en las fuentes de la época, permitir el anonimato tanto de la penitencia como también evitar la vanidad de poder ser reconocido por quienes están no participando en el propio cortejo procesional, también convierte en el fondo a cada uno de estos papones, a mí mismo, en representaciones simbólicas de los verdugos de Cristo. Hay que recordar que el propio pueblo prefiere a Barrabás dentro del relato evangélico, sacrifica a Cristo, es un sacrificio necesario también, pero con ese sacrificio cruento en la cruz, del cual pues todos, todo el pueblo, toda la humanidad en el fondo fue en su momento partícipe, se acaba para siempre con todos los sacrificios. El sacrificio de Cristo es el sacrificio supremo porque acaba con toda la cultura sacrificial anterior, como muy bien vio, por ejemplo, el filósofo René Girard. Es el sacrificio para acabar con todos los demás. Y por tanto, estos penitentes enlutados, verdugos y anónimos papones, en realidad están reproduciendo ese acto central, independientemente de la fe de cada uno, del supremo sacrificio o ritual de sacrificio que viene a acabar con la religión cruenta anterior e instaurar el sacrificio de la paz y la redención. Tan solo resta por hacer su entrada el paso de la Virgen Dolorosa, obra de Víctor de los Ríos, al igual que la imagen del San Juan, también del gran escultor que dejó su firma en esa talla del año 1946, que fue, por cierto, Premio Nacional de Escultura ese mismo año. El artista cántabro, como ven, ampliamente presente en el patrimonio de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que reina en las calles de León en esta mañana de Viernes Santo, la procesión de los pasos, y vamos a escuchar las alocuciones que preceden al acto del encuentro. Para hacer memoria agradecida de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los tres pasos que cada año la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno muestra por las calles de nuestra querida ciudad de León son una verdadera catequesis y alabanza a nuestro Padre Jesús Nazareno, varón de dolores, que consumó su vida en el Gólgota para que todos tuviéramos una vida nueva y una esperanza cierta. El Viernes Santo nos congrega, un nuevo Viernes Santo en el que cada uno traemos en nuestro corazón esa oración, esa súplica, esa lágrima callada, ese recuerdo lleno de alegría o de nostalgia. Resumen todo ello de nuestro caminar por la vida y de aquellos a quienes amamos en esta tierra. A los pies del Nazareno los dejamos, sabiendo que quedan en las mejores manos posibles, las manos y brazos que se extendieron en la cruz, abrazando desde lo alto a toda la humanidad de todos los tiempos, sabiendo que verdaderamente el Señor va delante de nosotros.
la fe y la tradición se aunan en este acontecimiento, contemplado ya por siglos de historia y generaciones de fieles y devotos. Y nuestra mirada se centra en un encuentro, San Juan y la Dolorosa. El encuentro del discípulo amado por el Señor con la primera discípula del Señor. Amor del Señor y amor al Hijo se juntan y funden, dándonos a nosotros, los cristianos, un modelo de seguimiento de Cristo. Esto es, acoger el amor de Dios y amar a Dios, todo ello derramándose en un discipulado comprometido, fraterno, caritativo y solidario. Contemplamos el encuentro, amigos, cómo le iba a faltar a la Virgen María, en el trance supremo de su vida, la ayuda del amigo de su Hijo. Cómo le iba a faltar a Juan el consuelo de la madre de su Maestro, a quien reconocemos como consoladora de los afligidos. El camino del Calvario que recordamos en esta procesión de los pasos no solo fue recorrido por Cristo. La Vía Dolorosa es también el camino de María, que recorre acompañando y consolando a su Hijo, acompañada y consolada por San Juan. Su compañía y su consuelo son silenciosos y escondidos. Ella camina junto a su Hijo, presenciando todo el dolor de Cristo. María, desde su lugar, vive la pasión de su Hijo, dándole fuerza y la gracia de su amor. Por esta compasión, por haber permanecido al pie de la cruz, María es también nuestra madre. Así, en el discípulo amado, nos confió Jesús a su cuidado materno. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Si estuvieron juntos al pie de la cruz, como nos dice el mismo San Juan, recibiendo el testamento del amor divino de Jesús, ¿cómo no iban a encontrarse por las calles de Jerusalén buscando al amor de sus vidas, buscando a aquel cuya vida terrena se le iba bajo un pesado madero camino del Calvario? Qué importante es el encuentro. La Virgen María, acompañada por San Juan, es mucho más que una sencilla devoción. Es toda una parábola de la vida de las personas, de los cristianos. El encuentro con los demás nos saca de nosotros mismos, de nuestros egos, de la continua referencia a nosotros mismos, y nos abre a comprender el corazón del otro, sus afanes y sufrimientos, sus alegrías y sus penas. Solo desde esta apertura podemos mirar con los ojos de Dios a nosotros mismos, al mundo y a nosotros. Con los ojos con que el Nazareno miró a la Magdalena pecadora, al ciego en su oscuridad, a Pedro negador, a la Samaritana sedienta, a Lázaro difunto, a Judas traidor, al ladrón confiado. Pedimos hoy para todos los ciegos, Pedros, Lázaros y Judas, por todos aquellos que suben cada día a su propio Gólgota, pedimos la misma fortaleza en la adversidad que tuvieron la Virgen María y San Juan. Ellos fueron consolados por el Señor y alegrados con su resurrección. Ellos completan lo que falta a los padecimientos de Cristo, cooperando de algún modo, misterioso pero real, a la obra de la redención, como dice San Pablo. Así nosotros nos sentimos urgidos a acercarnos a cada hombre en su circunstancia concreta para realizar aquel compromiso que nos distinguirá. En esto conocerán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. El amor que hoy contemplamos, sintetizado en este encuentro, se desborda en la vida de los cristianos. La vida del perdón, la misericordia, la caridad real y sin fingimientos. Así mostraremos ante el mundo que la historia no terminó en el Viernes Santo, sino en la mañana fresca y luminosa
de la resurrección. Que se va a producir, o frente al que se va a producir el momento del encuentro. Pues predicaba el padre García Gutiérrez, le veíamos en compañía del obispo de la diócesis de León, Luis Ángel de las Heras, que se prodiga en la gran multiplicidad de actos, de citas y de encuentros cofrades durante toda la cuaresma y naturalmente en los intensos días de la Semana Santa y de la celebración de la Pasión. Veíamos al padre Flacker, el conciliario de la cofradía y párroco de Nuestra Señora del Mercado, muy relacionado con el mundo de la Semana Santa, y le tenemos en pantalla, que es un gran amante del mundo de las cofradías, es conciliario en varias de ellas y delegado episcopal para la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa. El paso del San Juan, obra de Víctor de los Ríos, que va girando para colocarse frente por frente a la imagen de la Madre Dolorosa, a la que expresará su respeto y devoción mediante la reverencia que ejecutarán los braceros frente a la mirada de Jesús Nazareno y en torno al resto de los nueve pasos que forman este conjunto soberbio de la procesión de la cofradía de Jesús. La Madre del Señor, la Madre de Dios, enlutada en su traje, con su saya de salida, de una extraordinaria factura, con gran profusión de bordados, obra de Víctor de los Ríos, con unas bambalinas en un palio en cuero repujado, muy, muy peculiar, pero muy distintivo, muy, muy característico de este paso de palio de la Madre Dolorosa. Exactamente, otra de las grandes obras de Víctor de los Ríos para la Semana Santa leonesa, con un rostro lleno de delicadeza, de sobriedad y de emoción contenida, y también con una retórica gestual de las manos en su disposición, que igual que en el San Juan es una imagen a veces tachada de excesivamente sobria quizá, pero que muestra el profundo conocimiento que tenía Víctor de los Ríos, por un lado, y lo estamos viendo ahora mismo, de las posibilidades expresivas y retóricas de los dedos y de las manos, que tanto se han olvidado, que venían del derecho, de la teología, del teatro, y por otro lado también con el pie adelantado, que es un elemento propio de las imágenes sagradas desde prácticamente el antiguo Egipto. Y aquí vemos este momento central, la tensión que se está empezando ya a palpar en el ambiente, porque los dos pasos ya están afrontados y el San Juan y la Dolorosa van a emprender el camino que les va a llevar hasta ese acto tan singular, acompañado también de todos los pasos que ya a hombros van a ser mecidos o bailados para producir el que es el instante más gozoso probablemente de toda la procesión, el más señero, y el que a mi juicio afortunadamente pues se ha recuperado este año de nuevo. La presidencia de las cofradías de la Semana Santa, la presencia de quien pronunció el sermón, el abad de San Isidoro, el obispo de la diócesis, los dos pasos uno frente al otro. En unos instantes sonará la Dolorosa, los 13 tronos se elevarán sobre los hombros de los braceros que los mecerán al unísono. Vamos a escuchar este momento, vamos a sentirlo, vamos a percibirlo como un momento único, grandioso y absoluto.
Vamos a ver. Es la referencia bíblica de este momento del encuentro entre la madre de Jesús y el amado
discípulo, el predilecto San Juan. Hemos visto cómo los pasos se encontraban, los braceros literalmente se fusionaban, se abrazaban. Hemos visto la referencia, la genuflexión que el paso del San Juan ejecuta frente a la Virgen. Hemos visto la ofrenda floral que los propios braceros del San Juan realizan a la Dolorosa. El Seise hace entrega de ese ramo y tras el encuentro todos los pasos, los 13 pasos que forman parte del cortejo de la procesión, son mecidos por los braceros a los sones de la banda en un momento que nos deja, estábamos conmocionados. Posiblemente es un sentimiento, una sensación que comparten todos los que en este momento inundan literalmente la Plaza Mayor, y seguro que muchos de los espectadores que nos siguen desde muchos lugares del mundo a través de la emisión en streaming. Nos llegan muchísimos comentarios y referencias de personas que desde los lugares más remotos del planeta no han querido faltar a la tradición y no han querido perderse este momento, este encuentro en la procesión de los pasos de la cofradía de Jesús en la ciudad de León en la mañana de Viernes Santo. Un momento difícilmente narrable con palabras, puesto que es la síntesis de todos esos estímulos estéticos, sagrados que hemos ido acumulando desde que se formó la procesión y que acaban por estallar en ese momento de liberación. En una procesión también hay mucho esfuerzo físico, mucho sufrimiento incluso. Después los braceros, además, bien cómo se nos enfrían las articulaciones, nos duele la espalda, el hombro. Pero en algo que es tan cercano, por ejemplo, como sabemos, al sentimiento gaudiniano de la creación, en realidad todo ese sufrimiento y esfuerzo es un camino necesario para poder alcanzar al menos estos breves pero gozosos momentos de éxtasis. El escudo de la ciudad en el palio de la Virgen Dolorosa, todos esos elementos que confieren distintividad, singularidad y gran simbolismo, la procesión que progresivamente continúa su recorrido hacia la plaza de Santo Martino, donde se desarrolla una breve interrupción, un breve descanso en el que los braceros, los músicos y el resto de los asistentes y participantes podrán disfrutar de unos momentos de bien merecido descanso, de hacer acopio de fuerza y de energía. También es el momento del tradicional desayuno en el que los grupos de amigos, las cuadrillas, los braceros de los pasos, pues comparten también unos instantes de fraternal encuentro con las torrijas, la limonada, el chocolate, los churros, el potaje o cualquiera de los variados elementos que forman la gastronomía tradicional de la Semana Santa, especialmente en esta jornada de Viernes Santo. Pues sí, y al igual que en una obra de teatro, vamos viendo a los actores abandonar el escenario de este gran teatro del mundo, de esta procesión, que me acaba también por recordar algo típicamente barroco, que lo que acabamos de ver es una ilusión que en el fondo refleja una verdad sagrada, inmutable, permanente para los cristianos, pero que pues se desarrolla en este mundo efímero, sensorial, engañoso, temporal, tan seductor, y todas esas paradojas tan típicas del barroco, de la sensación al espíritu, de la representación a la realidad, todas ellas, ahora mismo alcanzado su momento culminante, se van deshaciendo para emprender el verdadero sentido final de la procesión, que es pasar por delante de todos esos lugares sagrados y recordar y expresar una inmensa cantidad de elementos que pasan por lo general quizá desapercibidos desde el punto de vista conceptual o racional, pero que el alma de quien los percibe en la calle lo siente, lo entiende. Es una intelección a través de imágenes, de sensaciones que conduce a ese éxtasis espiritual que en el fondo todos los que amamos participar o ver las procesiones estamos sintiendo de un modo más o menos consciente o inconsciente. Y transcurrirán las horas y
Nos iremos de este Viernes Santo con la extraña sensación, efectivamente, de que lo vivido no se ha vivido, sino que se ha soñado y se ha ido tan rápido, se ha ido tan deprisa, que apenas ha dejado una leve, eso sí, marca en el alma de todos nosotros, porque este recuerdo de lo que ha acontecido, de lo que hemos experimentado en el amplio concepto de la expresión sentir y que representa la tradición y que cada uno de nosotros pues tiene un papel, forma parte de un conjunto armónico. Todos los que participan en la procesión, quienes la contemplan y lo hacen con el debido respeto, todos los que de alguna forma están vinculados a la cofradía, a su pasado, hemos ido desgranando multiplicidad de detalles de los artistas, de los creadores, también de quienes han ido conformando las juntas de gobierno y han dejado su impronta en la cofradía. Todos hemos sido parte, hemos sido artífices de este grandioso espectáculo, absolutamente elocuente, conmovedor, realmente incomparable, único, singular en el mundo entero. Por eso, esta mañana de Viernes Santo, este encuentro, también ha merecido una especial mención en la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa Leonesa, por su excepcionalidad. Y por eso concita la atención y la visita de miles de turistas llegados de muchas partes, de muchos lugares de España y de otros países del mundo. Vemos también siempre los comentarios, ¿no? Porque forma parte también del encanto de todo esto, ¿no? De estas improvisadas tertulias en la que los asistentes, en este caso el propio obispo de la diócesis, pues comenta, bueno, pues con algunos de sus colaboradores las particularidades y sus impresiones de esta procesión de los pasos y de este especialísimo momento del encuentro. Pues sí, porque además después de aquellas previsiones sombrías con la pandemia, cuando unos pensaban que probablemente eso supondría una especie de quiebre dentro de la participación, del compromiso, cuando estamos en una época, evidentemente es cierto, todos los organismos llegan a su plenitud para después intentar mantenerse o decaer, cuando alguna pequeña nube probablemente se pueda cerner sobre el horizonte del número de braceros o del futuro de incluso de la Semana Santa, yo creo que de momento se mantiene en total plenitud y que esperemos que así se mantenga durante los años venideros. Sin duda, porque los hermanos de la cofradía aportan su esfuerzo y aportan también lo mejor de cada uno de ellos para que esto sea así. Es una tradición que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, de los siglos, y que ha adquirido una gran relevancia, una gran notoriedad a lo largo de las últimas décadas, consolidándose con esta estructura. Vamos a ver las imágenes de la salida multitudinaria del Nazareno que se producía hace algunas horas en la capilla de Santa Anonia, el paso titular de la cofradía, en el momento en que hace su salida a la procesión de los pasos. Antes vivíamos los momentos, los instantes previos en el interior, cuando era mecido por sus braceros entonando el himno. Y en este momento en el que los braceros ya han sido debidamente colocados, el encuentro con la feligresía, con el pueblo de León, de este gran señor del Viernes Santo, el Nazareno de León, el Nazareno de Gregorio Fernández, en el momento en que irrumpe, es un momento de gran emoción y de gran intensidad.
Sí, donde antaño había velas, ahora hay móviles, pero en realidad la pasión, la devoción, el impacto que una imagen de este tipo en sus primeros pasos en la procesión es capaz de producir cuando sale de esa cueva sagrada que es el Ónfalos, el templo de Santa Anonia, capilla tan pequeña como sin embargo cargada de resonancias históricas, iconográficas y artísticas, una de las joyas probablemente desconocidas incluso para muchos leoneses, puesto que es un auténtico también museo de Semana Santa a lo largo del año, constituyen uno de los momentos, yo creo que más emotivos y espectaculares también de toda la propia procesión de los pasos, conocido y disfrutado cada vez por un número mayor de público, por algunos braceros, pero yo, por ejemplo, nunca lo había podido ver. Pues ahí lo estábamos viendo, el toque de la ronda que marcaba la salida multitudinaria de El Nazareno y la Plaza Mayor que se va despoblando.